Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I was having like a, a problem with the internet, but I am here right now. So we are going to begin with the uh, session. We are be uh, we are going to begin with the the week number 3 so give me a second because i am like i need to put this one so give me a sec okay <clears throat> okay right now so we are going to start with this week number 3 imagine how um is the time. We are almost done with the course. We are, eh, going to have four more days. Vamos a tener cuatro días más de sesiones nada más esta semana y estamos completando la semana número tres. Y luego, pues, vienen las vacaciones y seguimos después de las vacaciones con la última semana del curso. Estamos pasando muy rápido el tiempo, ¿verdad? Así que de igual forma recuerden que tienen que trabajar en la plataforma. Porque si ya se dieron cuenta, pues esta es la tercera semana. Luego, pues el, tenemos la ventaja de que tenemos una eh, semana donde no vamos a estar en sesiones para que puedan trabajar en la plataforma y todo eso, ¿verdad? Que se puedan poner al día. <coughs> Entonces, vamos a comenzar con el tema que corresponde para este día. Give me a second, I'm going to put the image on the screen. this is the uh, topic that we are going to develop this day that is related to food. Um, we are going to talk about vocabularies. vamos a hablar de vocabularios relacionados al tema de la comida. así que vamos a estar hablando de elementos, verdad, que corresponden a este tema. but we have the, uh, the statement or the phrase uh, in this case. Um, In which we are going to uh, read it because it is like something for our uh, week and also for our life. In the uh, statement, we have the following uh, message Everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don't know how great you can be, how much you can love, what you can accomplish, and what your potential is. Todos nosotros tenemos una parte de buenas noticias dentro de nosotros. Las buenas noticias es que nosotros no sabemos qué tan increíbles podemos ser, cuánto amor tenemos para dar, qué tanto podemos llegar a, a lograr, ¿verdad? Y cuál es nuestro potencial en realidad. A veces nos enfocamos en cosas que no hemos podido realizar. Eh, a veces nos enfocamos en que un... Uh, un trabajo, un, una situación de nuestra vida salió mal y a veces como que nos enfocamos mucho en eso. pero tenemos que recordar quiénes somos, que somos seres humanos con capacidades increíbles que eh, por estarnos enfocando en quizás las cosas malas no hemos podido nosotros darnos cuenta de lo increíble que somos. but you need to remember that you have a piece of good news inside you. You don't know how much love you can eh, give to the others, porque nunca terminamos eh, de aprender exactamente qué tanto tenemos nosotros para dar. Así que tenemos que recordar que nosotros tenemos eh, muchas buenas noticias dentro de nosotros, tenemos una capacidad increíble para dar amor, para lograr nuestros objetivos y tenemos un potencial increíble. So, um, we were saying that we are going to talk about the food. So we are going to learn uh, different things about food. We are going to learn different name of a specific um, elements that we can use to cook something in our house. Vamos a aprender no solamente eh, algún vocabulario relacionado con la fruta, verdad, verduras o algún alimento en específico. Um, sino que también vamos a eh, ver diferentes elementos que podemos utilizar eh, para cocinar, ¿verdad? Así que vamos a comenzar primero con el objetivo. en the objective said, by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Dos cosas bastante importantes. La primera es el vocabulario que está relacionado a qué? A la pirámide alimenticia. No simplemente vamos a, a tomar por acá la fruta, por acá la verdura, las carnes, no. Nos vamos a enfocar también en la pirámide alimenticia, cómo está compuesta, qué elementos vamos a encontrar en una pirámide alimenticia. También vamos a expresar qué tipo de comida nos gusta y qué tipo de comida no nos gusta. So, we're going to begin with the first part, that is the food pyramid. That is this one. And it says, for good health, eat a lot of grains, vegetables and fruit. Eat some dairy, meat and other protein. Eat very little fat, oil and sugar. ¿Qué significa esto? Que para tener una buena salud y comer balanceado, vamos a comer muchos granos, vegetales y también, obviamente, frutas. Vamos a comer algo de. Eh, leche, ¿verdad? O derivado de la leche, eh, carne y proteínas. Vamos a comer muy poca grasa, aceites y azúcares. Now, we are going to begin from the bottom of the pyramid. Vamos a comenzar con la parte de abajo de la pirámide. Por ahí podemos ver los nombres, ¿verdad? Y algunos elementos. This one is not like a very. Um, how can we say? It is not. A uh, topic that you don't know anything. Este es un tema que tal vez nosotros ya conocemos eh, alguna información, porque incluso en ciencias, ¿verdad? Cuando estamos estudiando ciencias, nos hablan de la pirámide alimenticia. Entonces es un tema que ya conocemos. So in this case we're just going to um, express the names of the elements of the pyramid in English. Ese es lo único diferente, que lo vamos a hacer en inglés y no en español como normalmente lo hacemos para nuestras clases. Okay, the bottom of the pyramid, la primera parte, la parte de abajo. We have the grains, tenemos los granos. And the grains we can find bread, cereal, crackers, rice, noodles and Pasta. <coughs> en la parte de abajo nosotros encontramos todos aquellos productos que pueden derivar de los granos en este caso nosotros tenemos el pan verdad que sabemos que deriva del grano también tenemos diferentes tipos de cereales but in this case it's like uh, we need to be like very specific with this one because we can uh, eat a lot of uh, cereals but The ones that don't contain a lot of sugar. Son aquellos cereales que no contienen tanta azúcar, ¿verdad? Ahí sí tenemos que ser como un poco más cuidadosos. Then we have the crackers, que los crackers son galletas, pero son galletas en algunos casos son saladas o pueden ser también estas galletas de arroz. Ahora salen unas galletas de arroz, ¿verdad? Que recomiendan también cuando uno eh, tiene que bajar un poco la ingesta de harinas y cosas así. Luego tenemos el arroz, that is part of the grains. <clears throat> we have the noodles, que son los tallarines o fideos, ¿verdad? Para las, eh, los caldos, para las sopas. And we have the pasta, que son los diferentes tipos de pasta. Then we have fruit and vegetables. Tenemos frutas y vegetales. Another way to call the vegetables are veggies. Tenemos las veggies o vegetables, son dos formas eh, para llamar los vegetales. En the fruits we have bananas, oranges, apples, strawberries and mangoes. Tenemos las bananas o guineos como nosotros les conocemos, las manzanas, las naranjas, las fresas y los mangos. In the vegetables we have broccoli, carrots, lettuce, tomatoes and potatoes. Tenemos el brócoli, tenemos las zanahorias, la lechuga, tomates y, y las papas. Then we have meat and other protein. Tenemos carnes y otras proteínas. And in the other side, we have the dairy. Tenemos el dairy. Que son los productos lácteos. Dairy son aquellos productos derivados de la leche. In meat and other protein we have eggs, fish, beans, chicken, nuts. And beef. <coughs> en este caso, como fuente de proteína, tenemos a los que son los frijoles, ¿verdad? También son parte de los granos, pero en este caso, como nos aportan eh, proteína, los colocamos en meat and other proteins. Tenemos también lo que son eh, la carne del pescado, del pollo, de res, ¿verdad? Fish, chicken and beef. Eh, y luego tenemos los huevos. Los eh, frijoles, como ya decíamos, y también las nueces, que aportan bastante proteína. En The Diary, we have milk, yogurt, and cheese. Tenemos leche, tenemos yogur, tenemos queso. Hay diferentes tipos, ¿verdad?, de quesos que se derivan de la leche. Igual que los yogurts. Tenemos los yogures sin eh, colorantes, sin sabores artificiales, que son como el yogur griego, que no contiene nada de eso, ¿verdad? Y ya luego los yogures saborizados. Then, in fat, oil and sugar, que es la grasa, el aceite y las azúcares, tenemos el oil, que es el aceite, ¿verdad? Diferentes tipos de aceites: de canola, eh, de oliva, mmm, de coco, también podría entrar aquí más o menos. Potato chips, que son las papas fritas o estas eh, eh, papas que ya vienen, ¿verdad? Procesadas, como las leis y todo eso tenemos butter que es la mantequilla candies los dulces y chocolates and we have cream aquí la crema la crema como ya es más procesada verdad ya utiliza fat and other things se utiliza en esta parte no en la parte de dairy so here we have the eh, aquí tenemos lo que es la pirámide y los elementos que podemos encontrar en la pirámide Now we are going to continue with the vocabulary. Vamos a seguir con el vocabulario. Este no es, verdad, el vocabulario definitivo de la comida, sino que vamos a hacer eh, diferentes vocabularios. O sea, lo vamos a dividir en diferentes partes para ir conociendo más elementos de los que podemos encontrar en este uh, tema. Vamos a hablar de los tipos de, de de comida. We are going to talk about the type of food adjectives used to describe food cooking food eh, vocabulary for the supermarket eh, containers for food así que vamos a hablar de diferentes tipos de vocabulario vamos a, a empezar con los tipos de comidas aquí vamos a eh, hablar de diferentes eh, de diferentes eh, comidas verdad vamos a empezar con bebidas con eh, derivados de la leche, o sea, con los productos lácteos, eh, vamos a hablar también de los um, de los postres, vamos a hablar de frutas, vamos a hablar de granos, vamos a hablar de carnes y de pescados y también de vegetales. Así que vamos a hacer un cuadro, una tabla en la que vayamos poniendo nuestros elementos. En este caso vamos a poner la tabla solo en inglés. We are going to have just the names in English, but we are going to um, we're going to tell the names in Spanish also, so. I'm going to insert the data table here and I need 2 four, six, seven, 7 and one, two, three, four, five, six, seven, eight. Yes, like this. Let me go to this part. So here we are going to write the different elements or the different type of food that we are going to see in this case. Uh remember that we are not like doing uh the whole thing, but give me a second, give me a second. I'm so sorry, I'm here again. Ok, entonces, vamos a comenzar con, decíamos, los beverages, las bebidas, ¿verdad? Que nosotros eh, podemos encontrar. In this case, remember that we are not going to have like a very long eh, vocabulary. Y no vamos a tener un vocabulario enorme donde agregar todas las bebidas que existen en el mundo, sino que vamos a poner como las más comunes, ¿verdad? Entonces, empezamos con la primera categoría: beverage. And we are going to have here drinks. Bebidas, ¿verdad? Diferentes formas de llamarle a esto. Vamos a tratar de hacer la letra un poco más pequeña para que no nos quede tan eh, rara, ¿verdad? Ahí tenemos más o menos. And then we are going to have here the first word: soda eso ya sabemos verdad que se refiere a la soda a diferentes eh, bebidas que contienen soda verdad eh, clasificadas como tal then we have coffee tenemos el café water el agua tea el té diferentes tipos de té wine tenemos también el vino beer la cerveza and juice si se, fija, si se fijan aquí son categorías, ¿verdad? Eh, generales de esas bebidas. No estamos, por ejemplo, en el caso de el coffee, no estamos incluyendo a ah, cappuccino que el American Coffee, Latte. No. Ahí solo es la categoría específica, ¿verdad? Ya luego nosotros eh, podemos ir agregando los nombres específicos de cada una de las bebidas. Pero aquí es la categoría general de cada una de esas bebidas. Así como en el caso del juice. Eh, orange juice, lemon juice, apple juice, diferentes tipos de jugos que podemos encontrar. Aquí ustedes saben que se hace con diferentes frutas y pueden ponerle sus nombres a cada uno de los jugos, pero aquí es una categoría general. I'm going to uh, have the names, the categories of the names, with 10, because it's better, and then we are going to um, have the names in 12. Okay, like this. Then, the second category, la segunda categoría que tenemos de los tipos de comidas, in this case, eh, is the eh, dairy, we have the dairy, son los productos lácteos, ¿verdad? In this case, we have milk, again, in this case, we are not going to add the different kind of milks, no vamos a hablar de los diferentes tipos de leche, la de lactosada, descremada. En este caso, tampoco podríamos entrar en los diferentes tipos de leches um, que no derivan de la vaca, sino como, por ejemplo, la leche de coco, la leche de avena, la leche de... No, en este caso solo son productos eh, que provienen, verdad, de la vaca. Then we have cheese, los diferentes tipos de quesos, butter cream, las cremas. We have yogurt, que es el yogur, ¿verdad? De los diferentes tipos de yogur que tenemos. Then we have another one. Uh, give me a second. Then we have also the quark, quark, no quack, quark. Este es conocido como eh, cuajada, ¿verdad? Nosotros lo conocimos o lo conocemos acá como cuajada. And the last one is and house. This one half and half. En este caso el half and half es mitad y mitad en español, pero este es una mezcla de partes de iguales de leche entera y de crema ligera, que es, um, es como una mezcla de leche para bat, no, sí, de crema para batir, perdón, y leche entera. Entonces, esa es una combinación, ¿verdad? El half and half la mitad y mitad, ¿verdad? Es esa combinación de, le de leche entera con crema. Then, for desserts, para los postres. Dessert. Tenemos cake, el pastel. We have cookies, galletas. Tenemos también chocolate, el chocolate, ice cream, el helado. los brownies. hi. y también tenemos igual aquí creams, algunas cremas, verdad? que podemos um, comer. ya sea de algún tipo de fruta, verdad? let me move this a little bit. a little, little bit. Mm -hmm. Yes, I think I can. Just have this one. Okay, next one. Fruit. Tenemos fruta. En este caso, vamos a agregar apple, manzanas, oranges, banana, grapes, las uvas, pineapple, la piña. kiwi y lemon el limón también lo agregamos por acá ya que este también lo podemos agregar a los que son las comidas verdad then we have grain aquí vamos a agregar algunos granos pero también vamos a agregar algo más En this case we are going to add also um, podemos decirles um, almidones I think, almidones o féculas o um, este tipo de, de polvos que podemos utilizar, ¿verdad? Pero En este caso lo vamos a poner como almidones. de estorches. Y tenemos por acá wheat que okay, esto es el trigo, then we have the second one. In this case we can use these ones for um, as a grains or uh, or as starches. Este lo podemos utilizar o solo como granos o también ya como estos almidones o estas um, Uh, podemos llamarlo también como harinas, ¿verdad? Tenemos en el primero que era el... <coughs> en el primero tenemos el caso de lo que es, ¿verdad? Uh, la harina, que creo que tal vez es una de las principales, la harina de trigo. Y ahora en la segunda tenemos lo que es el centeno, que también creo que se puede utilizar para algún tipo de... Uh, de harina también se ocupa para algún tipo de, de, de comidas, ¿verdad? En esa forma. Luego tenemos diferentes tipos de cereales. Cereal. Tenemos toast, que este ya es un derivado. Tenemos bread, que es otro proceso también. Roll, que son los rollos o los roles. And potato. Then we have meat or fish. In this case, we can uh, add both. La carne y el pescado. In this case, we have beef, carne de res, chicken, la de pollo, pork, el cerdo. Then we have salmon, el salmón. We have the next one that is the throat. la trucha, I mean, la trucha, luego then we have lamb and we have buffalo. This one is not like uh, very common la de la de búfalo no es muy común aquí en, en este lado del mundo, pero pues en otros países sí es bastante común. Ni la de lamb que es la de cordero, verdad? And then we have the last. Eh, The last category, in this case, we have the vegetables or the veggies. Los vegetales y tenemos beans. Tenemos lettuce. Carrots. Broccoli. Cauliflower. Peas. plant. ahí tenemos, verdad, algunas categorías de eh, alimentos. verdad, algunos eh, alimentos que podemos encontrar en cada una de estas categorías. ahí está. this case is not very spanish. Ok, ahí tenemos, verdad, algunas categorías y algunos ejemplos de esas palabras que podemos encontrar en esas categorías. But let me put el nombre, name because I didn't put the name. In this case, is types of food. Aquí tenemos los tipos de comidas. And then. We are going to see adjectives used to describe food. Vamos a agregar también adjetivos to describe eh, food. Aquí vamos a utilizar algunos adjetivos. Vamos a escribir algunos adjetivos que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Para describir algunos alimentos. Entonces, en este caso, vamos a hacer una pequeña lista. Let me put them, let me see if I can find it here, like this. Okay, in the first one, we have this one that is acetic, la palabra acetic, que también lo, se utiliza como ácido. Eso sí lo vamos a escribir en inglés y en español, ¿verdad?, Then we have bland. Que se traduce como insípido. Algo que no tiene sabor, ¿verdad? Then we have the next one that is creamy. Cremoso. Then we have a fatty, grasoso. Then we have fruity, afrutado, que tiene un sabor, ¿verdad?, frutas. Then we have healthy, saludable, nutri, con sabor a nueces, oily, aceitoso, raw, crudo. Salty, salado, sharp. En este caso no es tanto eh, quizás un sabor, sino también es como uh, una textura. Porque aquí pues, para uh, sharp podemos utilizarlo como afilado, puede ser tal vez eh, lo podemos aplicar como en el pescado o algo por el estilo, pero también. Eh, se puede utilizar como fuerte, tiene un sabor fuerte, ¿verdad? Then we have sour, que este también significa agrio o ácido. Then we have a spicy. Next one, sweet, dulce. Tender es para algo tierno cuando la carne, ¿verdad? Más que todo esta tierna que se deshace, ¿verdad? That is tender. Tierno o blando. And then we have ta is duro. Ahí tenemos, ¿verdad? Algunos adjetivos que podemos utilizar para hablar, ¿verdad?, de las comidas. Ahora vamos con el segundo vocabulario. En este caso es cooking food. Este es vocabulario para más que todo para supermarket también. Vamos a tener esas dos partes. Eh, utensilios que podemos utilizar o cosas que podemos utilizar cuando cocinamos y también vamos a ver un vocabulario que se puede utilizar para referirnos a cosas del supermercado. Así que comenzamos con cooking food. En esta sí les voy a poner. Um, la palabra en inglés y en español. Vamos a hacer como el doble, ¿verdad? Así que voy a insertar otra tabla. I need six ones and two, four, six again. Six, six. Ok, vamos a comenzar con la primera columna. En este caso, tenemos preparing food. Preparando la comida. Aquí vamos a ver palabras que se utilizan eh, para preparar la comida. En este caso tenemos chop. Que chop significa picar. Es el hecho de picar, verdad, las verduras. Peel es pelar. Then we have mix, mezclar. Then we have slice. Este es cortar. Shop es picar, ¿verdad? Picarlo en trozos pequeños. Slice es como cortarlos en eh, partes un poco más grandes, ¿verdad? Then we have the last one, that is the measure, que es la medida, ¿verdad? Es medir. Ahora, tenemos la segunda parte. Cooking food. Eh, ¿En qué podemos cocinar? Cooking food. Yes, cook. En este caso, ¿en qué utensilios podemos cocinar? O eh, no es como en qué utensilios, sino en este caso no son los utensilios. Los utensilios los vamos a poner por acá. Sino es como, eh, ¿de qué forma podemos cocinar la comida? That is the, the core work. We have bake, que es hornear. Then we have fry, que es freír. Then we have steam, que es al vapor. Boil, que es hervir. And simmer. cocer a fuego lento. Luego tenemos aquí sí los utensilios. En this case we have the blender. El blender es la licuadora. Frying pan. Que es nuestro sartén. Colander, el colador. Then we have the kettle, o conocido como tetera. Hot, olla. Y ahí está, ¿verdad? Aquí tenemos algunos utensilios. No vamos a utilizar todos los utensilios que podemos quizás tener en la cocina como forks los tenedores eh, las cucharas verdad o los diferentes tipos de cuchillos las tablas uh, los diferentes sartenes cacerolas all of the things that we can find in a kitchen Ok, now, the second vocabulario with this one. Teníamos ya el primer vocabulario que era relacionado a cooking food. Ahora, el otro es relacionado al supermercado. Aquí. Aquí va el del supermercado. En este igual, ¿verdad? Vamos a poner algunos departamentos, eh, algunos nombres con los que se le conocen a las personas que trabajan ahí, eh, algunos nombres relacionados al supermercado y también verbos que podemos utilizar dentro de este mismo. Okay, in this one, departments, departamentos, staff, las personas que trabajan ahí, nouns, los nombres, and verbs, los verbos. En departments we can find a dairy, que es el departamento de los lácteos, produce, la producción, butchers shop. que es, ¿verdad?, la carnicería, y frozen food, comida eh, congelada. En el staff podemos encontrar stock clerk, que son los que se encargan, ¿verdad?, de poner las cosas en, en su lugar. The manager, the butcher, que es el carnicero, Fishmonger, ese es el que se encarga, verdad, del pescado y todo eso. Aquí no vamos a colocar a todas las personas que trabajan en el supermercado, porque solo son ejemplos de vocabulario, verdad. Then we have four nouns: eyes, counter, cart and a display. And for the verbs, we have push a cart. Reach for something compare products and scan items. Ahora vamos a ver los contenedores. ¿Qué contenedores podemos utilizar para guardar nuestra comida o incluso en qué contenedores puede venir, verdad, lo que es la comida? Ok, vamos a ver los contenedores. Bien, in this case, we are going to see different uh, containers and we are going to see what kind of elements um, podemos, o okay, qué elemento vamos a agregar nosotros en esos contenedores. And the first one, we have the bag, que son las bolsas. Then we have the box, que son las eh, cajas. Aquí pueden ser diferentes tipos de cajas, ¿verdad? Plásticas, de cartón, de otros elementos. Then we have the carton, que este sí ya es el cartón, ¿verdad? Can, una lata o las latas. Then we have a jar, que son los jarros, más que todo de eh, vidrio. Package, los paquetes. Ah, no le estoy poniendo el español. Cartón. Can, las latas. jar, los tarros. El paquete. Este es por piezas. Bottle, botellas, esto es igual, diferentes tipos de botellas. Bar, que son barras. Gracias. Ok, then, in the uh, bag, ¿qué podemos nosotros almacenar en las bolsas? Well, in this case, we are just going to have some examples. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de qué podemos agregar nosotros eh, o qué productos podemos encontrar nosotros en bolsas. What do you think? ¿Qué elementos podemos encontrar nosotros en bolsas? You can write some uh, examples on the chat. Ustedes pueden escribir algunas palabras en el chat de qué alimento podemos encontrar en bolsas. ¿Bienes? podemos utilizar, encontrar beans. Rice. Rice, okay, rice. Ah, we can find some fruits like eh, the grapes and cereals. Okay, very good. Muy bien. Next one, in boxes, en cajas. ¿Qué podemos encontrar en cajas? Cereal cereal again, okay, muy bien. Cereal, what else? Milk, very good. En cajas podemos encontrar también la leche. What more? Coffee? Eh, tell me. Good. Jugos. Eh, pues. Jugos, oh, ok. Jugos, juice. Ok, en cartón. Específicamente en cartones. Eggs. Eggs, very good. What else we can find in uh, cartón? ¿Qué más podemos encontrar en cartones? que okay, vamos a pasar a la siguiente entonces. En latas. Ken, en latas, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo? Todas. Eh, coke. Todas. Ok. Coke. What else? ¿Qué más podemos encontrar en latas? <coughs> También podemos encontrar eh, sopas, soap, creams, ok, okay very good, muy bien, entarros, entarros. Ah, en tarros, en tarros, en este caso las mermeladas, sí, jam. Oh my God. Very good. ¿Qué más podemos encontrar en jarros? Ice cream. Eh, it could be. En este caso, podría ser eh, tarros de plástico. Very good. Um, we can also find some kind like mustard, eh, como la... la eh, esos tipos de um, acompañamientos, ¿verdad? Um, I think we can find some cherries porque hay unas eh, frutas que también vienen en, en tarros, ¿verdad? In this case, en paquetes, we can find hamburgers, noodles, cookies, um, Cookies, cookies, very good. ¿Qué más en paquetes? Ah, we can find bread. También el, el, el pan, verdad, cuando ya viene eh, por partes, en piezas completas. ¿Qué podemos encontrar? No. What? carne, ¿no? Carne, ok, meat. Very good. ¿Qué es? Cheese. Ah, uh, cheese. We can find also fish, el pescado también, ¿verdad? Y podríamos agregar aquí tal vez toast, algunas tostadas. Toast. En bottles, en botellas, ¿qué aquí hay una gran variedad. Wow. ¿Qué po Water, what else? Wow. Wine, very good. Mm-hmm. I mean What else? One more. Oh. Coffee, very okay. good. I mean, it's not like these. It's double F. Okay. Y en barra butter. can you repeat please? Butter. Ah okay, butter, very good, butter and also we can find like En in, in bars we can find some uh, kind of meat. Hay algunos tipos de carne que ya vienen, ¿verdad?, procesadas, que los ponen como en barra. Ya sea este tipo de eh, chicharrón que se utiliza para las pupusas, a veces viene como en barra, ¿verdad? Entonces podemos poner meat and also pork at the same time. And we can give like this. Podemos ponerlo así, ¿verdad? Y tenemos algunos ejemplos de comidas que vienen en diferentes contenedores, ¿verdad? So, in this case, we have different elements that we can find when we are talking about foods. Aquí encontramos diferentes cosas, ¿verdad? Ya tenemos uh, different types of food. Ya vimos algunos diferentes tipos de comidas. We can also um, have uh, adjectives that we can use, to um talk about that kind of foods eh, also we have a, the containers we have some words that we can use on the supermarket and also we have some words that we can use in the kitchen ahí tenemos algunos elementos verdad ahora we are going to think about the different foods that we like and we don't like Podemos pensar en comidas que nos gustan y en comidas que no nos gustan. Ahora, les voy a dar un par de minutos para que piensen en su comida favorita y en la comida que en realidad no les gusta y lo van a colocar en el chat. Van a poner de, un so, de una sola vez, ¿verdad? I like y me ponen qué es la comida que les gusta. I dislike de esta manera. I like y me ponen su comida y I dislike y la comida que no les gusta vamos a hacer una pequeña uh, lista de comidas que nos gustan y que no nos gustan así que voy a agregar otro pequeño cuadro con la comida que les gusta y la comida que no les gusta en este caso no se preocupen si a alguien le gusta la comida que a ustedes no les gusta pero como es parte de los ejemplos lo vamos a colocar voy a hacer ocho eh, nada más luego vamos a ir agregando I like And I dislike. Así que pensemos en las comidas que nos gustan y en las que no nos gustan y las van escribiendo. Cuando ya tengan su idea, la van escribiendo en el chat y yo las voy a ir poniendo en la tabla. Okay, I have just um, some examples here. I'm just going to wait like a, a little bit because it's almost time to end the, the session. Eh, tenemos tres ejemplos. I'm going to wait. Vamos a esperar un poco para la, los otros ejemplos. Okay. Okay. Thank you for the participation. Gracias a los que participaron, ¿verdad? Recuerden que también es importante de nuestra participación para completar las actividades. Ahora, vamos a terminar acá la sesión. So we are going to end here the session and we are going to see each other tomorrow on the Session number two of this week, number three. So have a really good day and see you tomorrow. See you. Tomorrow. See you. I see you. See you see you. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.